Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre, un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así, mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Nosotros queremos saber quién ha escrito esta página, Borges. Y como quien ha escrito esta página es mucha gente, sus amores, sus odios, sus recuerdos... Odios, de ninguno, ¿eh? Bueno, en una de esas aparece alguna baraja y usted dice, ni me hable de eso. Bueno, pero... olvidémonos de eso. De todos modos, Borges, queríamos agradecerle su presencia aquí y avisar algo a los oyentes y a los amigos del programa. Debe haber pocos hombres tan entrevistados como usted. Y no es ninguna originalidad tener la idea de entrevistar a Borges. Pero temíamos que nos quedara la sombra de la duda. ¿Hacemos bien o hacemos mal en no traerlo? Para sacarnos esa sombra de encima, hemos resuelto traerlo de entrada nomás. Así nos sacamos de encima a Borges. Bueno, muchas gracias. Yo querría sacármelo de encima, pero sigo tercamente viviendo. Pero se salen con... en cualquier instante, sí. Hace casi 5 años... Le habré dicho exactamente lo mismo. Festejábamos sus 80 y decía, es un número excesivo. Y sí, y ahora imagínese 84, y en cualquier momento, si se prolonga mucho este diálogo, 85. Pero con todo, son las cifras que concluyen en cero, las que realmente alarman. Cuando yo cumplí 80, me pareció terrible. Pero luego pensé... cuando cumplí 81, 82, pensé, bueno, es más o menos 78, 79, pero sé que si llego a los 90 va a ser terrible. Y a los 91, este más llevadero. Pero espero morirme. Y esto mucho antes. ¿Cómo eran su gente, sus mayores, Borges? ¿Quiénes eran? ¿Cómo es posible, Jorge Luis Borges, en Buenos Aires, un lejano arrabal sudamericano, para seguir su estilo y su idea? ¿Cómo es posible ese Borges en este Buenos Aires? Posible, precisamente, mediante mis padres y mediante mi padre, que me ha ayudado muchísimo, ha sido un generoso cómplice mío, pero él tuvo más prudencia que yo. Él había escrito una porción de libros y él, fuera de una novela,
él no tardó de reescribir, él destruyó todo lo demás. Y había, bueno, una pieza de teatro, otra novela, un libro de ensayos, un libro de poemas. De esos poemas aparecieron dos o tres sonetos admirables en la revista de Nosotros, que merecieron el pláceme de Enrique Bach. Claro, estaban escritos a la manera de Enrique Bach. ¿De qué vivía su padre, Borges? Bueno, mi padre era abogado de lo civil, y luego era profesor de psicología en Lenguas Vivas. Yo no recuerdo cuánto ganaría como abogado, pero sí eran tres clases por semana, y a fin de mes le pagaban 100 pesos. Pero 100 pesos significaba algo entonces. Y ahora no sé si podría computarse, si quieres esa suma. Muchas veces por razones políticas, seguramente, esa cosa que suele llevarnos a polémicas y a discusiones. Bueno, se ha dicho que... Mi padre era anarquista, como no, yo. No, pero se ha dicho, yo quería decirle esto. Estado, sí. Yo quería decirle que muchas veces se lo ha acusado a usted de ser representante o miembro de las clases poderosas, adineradas. Y no, en todo caso seré bisnieto de gente adinerada, pero ya mis padres no eran adinerados, y mis abuelos tampoco. Quizá más atrás habrá habido, sí, estancieros, que quizá fueran gente rica, quizás no. Rosas, por ejemplo. Rosas me quedó un poco lejos, felizmente, pero está algún parentesco que tengo con él. Es por el lado de mi madre, por los Merlo y por los Rubio. Lo que yo no sabía y supe hace poco es que Rubio es un apellido judeo-portugués. De modo que yo tendría tres apellidos judeo-portugueses. Acevedo, el nombre de mi abuelo materno, y luego Rubio y luego Pinedo. Esos tres apellidos son judeo-portugueses. Según Ramos Mejía, que también reivindica el suyo como judeo-portugués. Y de Victorio Campo, ha habido gente de sociedad que decían, bueno, esa judía metida, porque claro, los Ocampo también. Hay religiosos en sus ramas paternas, ¿no? Yo creo que hay algún Funes por allí, pero realmente me queda tan lejos. ¿Y los Haslam? Sí, es cierto. Sí, los Haslam eran predicadores metodistas. Por eso mi abuela sabía la Biblia de memoria. Usted decía, bueno, usted citaba una sentencia bíblica cualquiera, y ella decía, libro de Job, libro tal, versículo tal, y seguía adelante. O libro de los Reyes, libro tal, versículo tal, y seguía adelante. Claro que la Biblia está como entreverada en el idioma inglés. Es decir, por ejemplo, una sentencia bíblica en castellano resulta forzada. En cambio, en inglés no. Las frases bíblicas son parte del idioma. Y pueden usarse sin pedantería. Borges, esa costumbre de la Biblia en alguna de sus abuelas, ¿puede haber sembrado en usted la manera de las enumeraciones en su, en su poesía? No, sería una deuda más a la Biblia. ¿Por qué no? Yo creí que yo le debía eso a Whitman, pero Whitman también sería un lector de la Biblia. Claro. Con eso no me alejo de la Biblia. Claro, se acerca. Claro, es un eslabón. Es un eslabón, claro. Un famoso, ilustre eslabón, desde luego. Sí. Borges, ¿y tus abuelos criollos? Bueno, eran militares y estancieros algunos. Sí, a ver, yo recuerdo mi abuelo, el coronel Borges, se hizo matar después de la capitulación de Mitre, en La Verde. Eso fue el año 1874. Y él fue jefe de las tres fronteras, eso está cerca de sus pagos. La comandancia de las tres fronteras estaba en Junín. Sí, pasando por Junín uno llega a mis pagos, claro. Sí, supongo que sí. Y a los toldos, donde estaban las tolderías, bueno, de dos caciques con los cuales mi abuelo inglés habló. Se llamaban Pincén, que era un indio malonero, y Coliqueo, que era indio amigo como de Catriel también. Claro. Pero Catriel, bueno, las tolderías de él son al sur, por el lado del azul. Ahora, mi abuelo me contaba, yo he usado esto muchas veces en mi literatura, llamémoslo así entre paréntesis, que ella había conocido indios que no habían visto nunca una casa. Es decir, para ellos, una puerta, una ventana,
un zaguán, una puerta cancel, un patio, un aljibe, una azotea. Es algo tan asombroso como este Manhattan para nosotros. O más todavía. Ella me dijo, había estado con un indio que estaba ante la puerta de una casa y no sabía que eso podía empujarse. Y este me mostraba ningún asombro. Ahora yo he encontrado dos explicaciones. Una sería, que es la más fácil, suponer que eran estúpidos. Pero yo creo que hay una explicación mejor. Y suponer que si algo es del todo nuevo, es de algún modo invisible. Es decir, que si algo es del todo ajeno a la experiencia que uno tiene, uno casi no lo ve. O, para los propósitos de ese argumento, digamos, que este no lo ve. Es decir, posiblemente el indio estaba ante una casa y una casa era algo tan asombroso para él que no lo veía, de algún modo. Después siguen acostumbrándose, como es natural. Y sé que eran mejores jinetes que los gauchos, que montaban en pelo. No sé si usaban riendas, pero espuelas no. Y sí, espuelas no, y rebenque tampoco. A los potrillitos los creamos junto con los indios, los toldos, sí. Y eran excelentes jinetes. Cuando estuve en Texas, soy ciudadano honorario de Texas y de Austin, me dijeron que los indios comanches y los indios tellas, debe pronunciarse de ese modo la palabra, me dijeron, los indios tellas y los comanches eran mejores jinetes que los cowboys, siendo excelentes los cowboys, como eran excelentes los gauchos también. Pero quizá el animal sintiera una especie de animalidad en el indio también, ¿no? Quizá podría establecerse un vínculo de amistad que no podría establecerse con cowboys o con gauchos. La ceguera es una forma de vértigo y de memoria. Es que la ceguera lo obliga a uno a la memoria. Y la imaginación se hace con la memoria, desde luego. Bueno, en todo caso, yo trato de pensar que la ceguera no es... íntegramente un mal, ¿no? Yo trato de pensar que hay un bien. El hecho de no poder leer libros nuevos me ayuda a recordar lo que he leído. Y además, como cada vez que uno recuerda algo, uno lo modifica ligeramente, esto me lo enseñó mi padre, que es profesor de psicología, bueno, uno de algún modo está reinventando y recreando el pasado. Usted juega mucho, o por lo menos insiste en el tema de la muerte joven. Y vamos a cumplir 85 años. Y bueno, que para hablar de la muerte joven uno tiene que seguir viviendo, ¿no? Claro. Si uno se muere y se acabó. ¿Qué significa una larga vida, Borges? Sí, es una serie de errores, pero como uno los olvida, no importa. Y qué raro, yo tengo muy pocos recuerdos personales y muchos recuerdos de lo que he leído. Los recuerdos personales que tengo son de felicidad, todos. Sin embargo, sin duda, hubo en mi vida. Y tiene que haber habido desventuras. Yo he pasado buena parte de mi vida en los sanatorios. Claro. He perdido la cuenta de las operaciones que me han hecho en los ojos. Y todo eso, sin embargo, se te olvida. Porque creo que decía Bergson, que la memoria es selectiva. Borges, ¿cómo fue la relación suya, tan larga y tan entrañable, con su madre? ¿Y usted? Ella me perdonó muchas cosas. Y cuando ella murió, yo sentí que nada me hubiera costado ser más bueno con ella. Porque en aquel tiempo yo seguía un tratamiento para la vista. Y mi madre me preguntaba si yo no veía un poco mejor. Y ella estaba postrada. Nada me hubiera costado decirle que sí. Pero yo, tercamente y pedantescamente, insistí en que no. Que mi vista seguía igual. Y cuando ella murió me di cuenta. Bueno, me hubiera sido muy fácil para mí regalarle esa pequeña felicidad y hacerle creer que yo veía mejor. Y ahora yo trato de pensar eso, trato de pensar que, bueno, que uno es mortal, que uno está hablando con un mortal, y entonces, bueno, uno debe tratar de decir cosas gratas. Y mi hermana me dijo eso directamente una vez, pero hace muchos años. Yo había hecho no sé qué observación, maligna quizá. Mi hermana me dijo, pero ¿por qué has dicho eso? Si con eso este no da felicidad. Y a mi hermana, una vez una encuesta sobre la pintura. Le preguntaron, cada uno tenía que decir qué era la pintura. Y uno decía, por ejemplo, bueno, que uno pinta para expresarse, o que uno pinta en función de tal o cual clase social, o por tal cosa. Y mi hermana contestó, la pintura es el arte
de dar felicidad por medio de colores y de formas, de dar felicidad. Una espléndida contestación. En todo caso, es verdad en lo que se refiere a los cuadros de ella, no en lo que se refiere a otros, desde luego. Claro. Sí, pero... Y eso lo digo así espontáneamente. Otro rasgo de mi hermana. Mi hermana escribió poemas. Esos poemas eran muy superiores, bueno, a su marido y a su hermano. Pero ella era pintora. Y ella pensó que si ella publicaba, mostraba sus poemas, de algún modo se creaba una rivalidad incómoda. Entonces destruyó todo lo que había escrito para no ser rival de su marido, que era poeta. Bueno, y de mí, también se supone que es un poeta. Y ella se sacrificó, pero se fue más espléndido. Simplemente por ese rasgo de cortesía o de timidez. Hábleme de la mujer, de la pareja, del amor, de la felicidad que usted ha dicho suele encontrar el hombre en la mujer y la mujer en el hombre, en su amistad, en su compañía, en el diálogo. Yo sin duda la he encontrado muchas veces y después la he perdido. Usted dice en un poema suyo, amor y vísperas de amor. Es cierto, qué raro, usted es la primera persona que se fije en eso. La verdad es que yo he escrito eso. Ahora no recuerdo el poema. Sí, es Mateo. Es amor y vísperas de amor. Y la memoria que el hombre... Es cierto. Ah, claro, está lo de la memoria. Qué raro que lo más importante que los hechos sean las vísperas, ¿sí? Siempre ocurre eso. También me dijo una vez... No, pero siempre ocurre, ¿eh? Por ejemplo, bueno, me hicieron una operación bastante desagradable y la víspera estaba aterrado. Pero cuando llegó el día, claro, yo tomé una pastilla para dormir, yo me desperté y dije, qué suerte, me operan hoy. Y sentí eso con gran alivio, el hecho de que ya fueron a ocurrir las cosas. En cambio hay personas a quienes les gusta prolongar las vísperas. Las vísperas acentúan el hecho. Sí. Pero... La gravedad de las cosas. Sí. Y luego cuando las cosas suceden, ya han sucedido. ¿Y el amor responderá siempre, Borges, a la expectativa de las vísperas? No, pero eso no importa. Pero si las vísperas son reales, ¿por qué va a ser menos real la víspera de un hecho que el hecho? Son dos experiencias reales. Hay un verso que siempre cito de Boileau, que no me parece indigno de Boileau, muy superior a él. Le moment où je parle est déjà loin de moi. ¿Cómo se siente el tiempo que fluye, no? El momento en que hablo ya está lejos. Sí, y mientras él dice eso, le moment où je parle est déjà loin de moi, el presente está haciéndose pasado. Yo no sé, me parece que esa idea no puede ser de Boileau. Él me ha tomado, era un latino quizá. Parece, bueno, este más sutil que lo que. Solía ser Boileau. Sin embargo, ese verso está en Boileau. Yo he hablado con escritores franceses y todos me han dicho, evidentemente Verlaine, evidentemente Baudelaire, evidentemente cualquier otro, pero evidentemente Boileau, esto no lo ha dicho nadie. Sin embargo, yo lo he encontrado en Boileau. ¿Alguna vez me comparó usted como una cosa terrible que nos llenaba de espanto al recordar, no solo el día que una mujer lo deja a uno, sino también el día que uno deja a una mujer? Es que quizá sea lo mismo, ¿eh? Claro, quizá a uno lo dejan porque uno lo ha dejado, ¿no? Quizás sea por eso, ¿eh? Y después se confunde el recuerdo. Supongo que si una persona deja a otra, es porque la otra no la dejaba. Sería muy raro que hubiera... De un lado, pasión, y del otro, indiferencia. Pero el remordimiento de haber dejado a alguien es también terrible, Borges, ¿eh? Sí, pero si uno se da cuenta de que seguir con una persona va a ser una desdicha compartida, es mejor tener ese valor, ¿no? En sus sangres hay gente de coraje, gente de armas. Sí. También hay gente de letras, que no significa dejar de ser gente de coraje, por supuesto. Sí, pero de todas sobrino, maneras. Bisnieto, hay hombres de armas y de letras. De Juan Crisóstomo Lafinur. Averiguó hace poco que ese apellido es apócrifo.
Es decir, es la forma que tomó un apellido muy común en Bélgica, Le Fanner. Y eso dio la Finur, que es un apellido que no existe. Pero era Le Fanner y eran, bueno, lejanamente belgas. Sí. Hay también como el dibujo de un Borges chico, niño, de vida ciertamente triste, encerrado entre bibliotecas. No, pero las bibliotecas no eran una fuente de tristeza, sino de felicidad. Si en algún poema mío, perdóname que me repita, pero en fin, uno empieza por plagiar, por copiar los otros, uno se copia a sí mismo. Yo digo, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca, y siempre he pensado en el paraíso como estoy lleno de libros. ¿Y era la biblioteca, de su padre? Sí. Era el ¿qué tenía esa biblioteca? Bueno, había muchos libros de psicología. Él enseñaba con William James, pero muchos libros de filosofía también. Y luego, bueno, había una versión de Las Mil y Una Noches, creo que la versión de Burton que tengo en casa, y yo leí todos esos volúmenes y, bueno, pasajes ciertamente, no sé cómo decirlo, bueno, licenciosos, explícitos, claro. Pero yo leí todo eso y como no sabía nada, bueno, me pasó lo que le pasaba. Lo que pasaba a los indios con las casas. Claro. Esto no las vi, ¿no? Sí. Pasó de largo sin verlo. Sí, sí, pasé de largo sin verlo. Y leí esos libros porque me interesaban realmente. Porque mi padre me dio este consejo, que yo siempre repito, que si uno lee un libro y se da cuenta de que no está interesado, uno debe dejarlo caer. Él me dijo eso. Y luego, años después, yo leí los ensayos de Montaigne, una de mis lecturas preferidas. Y él dice que si él encontraba un pasaje en un libro que no entendía, que lo salteaba, como decimos aquí, lo omití y seguía adelante. Yo creo que está bien eso, ya que uno debe ver en la lectura una felicidad y accesible. Pero yo creo que la idea de lectura obligatoria es una idea falsa. Estuve conversando días pasados con un señor italiano y él me dijo, cuando yo era chico, me hicieron leer la Divina Comedia. Yo lo aborrecía, Dante. Pero lo he releído hace poco y he descubierto que es bastante bueno. ¿En qué momento resuelven irse a Ginebra los Borges y por qué? Bueno, los motivos yo no sé cuáles fueron, pero sé que ese viaje se decidió en 2 semanas. Y en aquel tiempo, estoy hablando del año 1914, era una época, bueno, había una felicidad. No se exigían pasaportes. Nosotros viajamos sin pasaporte. Creo que después, en agosto, estalló la guerra y después del 18 empieza la desconfianza entre los países, el espionaje, y ya uno no puede salir de la casa sin una cédula, sin un pasaporte. Pero en aquel tiempo no. Se pasaba de un país a otro, con una habitación a otra. Usted tenía 15 años cuando van a Ginebra. ¿Cuántos Nora, su hermana? Nora oculta su edad, pero... Pero supongo que ella no oía esta conversación, digamos que este 81. En todo caso, ella aprendió el francés bien, pero ella es menor que yo. Y yo, cada vez que trato de hablar frente a ella, ella me corrige. Parece que mi francés, aunque soy doctor honoris causa de la Sorbonne, es bastante defectuoso. Pero cuando ustedes van a Ginebra, llevan algo de la literatura argentina, algunos libros. Sí, esos libros yo los recuerdo exactamente. Bueno, eran... Bueno, desde luego, libros de Eduardo Gutiérrez. Sí. Y entre ellos uno, Siluetas Militares, en que se hablaba, en que se describe la muerte de mi abuelo, que se hizo matar después de la capitulación de Mitre, en La Verde. Sí. Eso está descrito en el libro de Siluetas Militares. Luego llevamos también los 3 volúmenes de Hilario Scasube. Yo llevé de contrabando el Martín Fierro. Digo de contrabando porque se entendía que esa lectura era, bueno, calumniaba al gaucho, además era un libro para compadres, se entendía que el gaucho estaba representado por Estanislao del Campo y por Scasube, que era unitario, y no por un federal como Hernández. Luego, la novela... ¿Pero por qué lo llevó? ¿Por qué llevó Martín Fierro? Bueno, porque me gustaba. Ah, no estaba de acuerdo demasiado con esa idea común. No, pero yo lo llevé, pero un poco escondido. Y a ver qué otros libros había. ¿Amalia? Sí, estaba Amalia, eran 3 volúmenes, publicados en la Biblioteca de la Nación. Luego, el Facundo, de Sarmiento. Había
¿Qué otros libros puede haber habido? Pero por lo que veo, en una biblioteca muy expurgada de federales. Bueno, a ver, estaba una primera edición que he perdido del Lunario Sentimental, de Lugones. Creo que es año 1908, 7, no estoy seguro. Recuerdo que ese libro suscitó polémicas muy vivas, que mi madre lo defendía ante otras personas. Y la gente, claro, obraba con cierta perfidia, con cierta estupidez, porque habían elegido un verso que decía, a ver, en la cocina la criada bate un huevo. Y decían, ¿y esto es poesía? Entonces mi madre tenía que explicarles que era un prosaísmo deliberado, introducido por Lugones en medio de versos que sí eran poéticos. Lo que le pasó a Viraldes, porque una vez escribió, imitando a Lugones, desde luego, luna, frígido brillo, pulcro botón de calzoncillo. Bueno, él iba al Jockey Club y la gente decía, adiós, botón de calzoncillo. Y esa broma lo recibió durante mucho tiempo para ser un raté, como se decía entonces, un fracasado. Esa palabra se usaba mucho. Fulano es un raté, un fracasado. Y yo era chico, ya, era bastante ambicioso. Yo pensé, ¿llegaré yo alguna vez a ser un raté? Porque yo me parecía que eso era demasiado para mi ambición. Ser un raté, un fracasado, ya era mucho. Y no sé si he fracasado en ese intento o no. ¿Cuántos años vivieron en Ginebra? Años muy felices para mí, desde el 14 hasta el año 20. Del 14 al 20. ¿Sí? Usted lleva con usted ya el castellano y el inglés. Sí, y luego, bueno, tuve que estudiar latín, y ahora desgraciadamente veo que mi latín se ha arrumbrado, como decía en inglés, es Robert Rostre. Es una lástima, un idioma tan lindo como el latín. Una frase muy linda, Browning, sobre el latín, dice, el latín, el idioma del mármol. El lapidario del latín. Y luego, yo había leído a Schopenhauer en la versión inglesa. Yo hice leerlo en alemán. Entonces yo me enseñé alemán para leer a Schopenhauer. Y empecé por un método, sin duda ya lo he recomendado a usted. Es empezar por el Lyrisches Intermezzo de Heine. Y ahí el vocabulario de Heine es muy sencillo. La poesía, que son coplas, lo obliga a la brevedad. De modo que yo adquirí ese libro de un diccionario alemán-inglés. Yo no conocía ninguna otra lengua germánica, salvo el inglés. Entonces, bueno, empecé a leer. Al principio tenía que consultar el diccionario para cada verso. Y al cabo de 3 o 4 meses, estaba leyendo una mañana y lloré. Los versos decían, Das küsste mich auf Deutsch und sprach auf Deutsch. Man glaubt es kaum, wie gut es klang. Das Wort ich liebe dich, es war ein Traum. Yo leí, eso me besaba en alemán y me decía en alemán. Yo pensé, estos versos están besándome en alemán. Yo he conquistado de algún modo este idioma y además el prestigio de la letra gótica. Y lloré y después, bueno, me puse a leer los expresionistas. Y bueno, después sigo leyendo mucho literatura alemana. Su gran conquista personal. Mi conquista personal, sí. Cuando yo empecé a escribir, bueno, era todo lo contrario, yo buscaba palabras rarísimas. Yo buscaba un diccionario, por ejemplo, bueno, yo iba a poner de numérico. Pensaba, no, eso es demasiado fácil. Entonces buscaba en el diccionario, Rodríguez Navas era, desgraciadamente, un diccionario muy completo, y encontraba la palabra guarismal. Entonces ponía guarismal. Luego, a mí mismo me da vergüenza, y la gente me preguntaba qué quería decir, pero yo escribía de acuerdo con ese sistema de no repetir palabras. Y ahora creo que, lo contrario, creo que conviene repetir palabras. Además, si usted varía las palabras, el lector piensa que usted está abriendo los conceptos también y puede equivocarse. Yo recuerdo una página de Capdevila, él habla de Buenos Aires en tiempo de rosas y dice que todo estaba pintado, digamos, de punzó. Pero, cuando tiene los escrúpulos literarios de aquella época, piensa que no debe repetir la palabra. Entonces habla de una divisa, punzó, una puerta pintada de rojo, una corbata colorada, y entonces con eso destruye todo el efecto, porque el lector piensa que son colores distintos, ya que las palabras lo son. Sí. Yo creo que hubiera sido mejor decir siempre punzó, bueno, para insistir en la monotonía y en la repetición del color. Había la idea de que no deben repetirse las palabras, es una idea falsa. Yo he notado que los clásicos castellanos no tienen esa idea, tampoco les importaba la prosa rimada.
Yo creo que todo eso se nota más con la vista que con el oído. Por ejemplo, si una persona habla en público, puede usar 3 veces palabras terminadas en ión. En cambio, en una página escrita resulta torpe. Pero eso es porque se lee con los ojos. Pero eso, oído, no te molesta a nadie. Escribir y leer para un ciego se convierte en un ejercicio sonoro, oral. Sí, estoy obligado a eso. Ya no hay silencio. Sí, yo paso buena parte de mi tiempo solo y entonces estoy continuamente, viste, puliendo frases. Sí, pero después hay que dictarlas. Después hay que dictarlas, sí, pero lo que yo dicto ya es un, digamos, es un quinto o sexto borrador. Porque yo he ido puliéndolo esto muchas veces. ¿Utiliza la voz alta o eso se hace en silencio, Borges? No. Esto lo hago en voz alta. Bueno, primero en silencio, y luego voy probando en voz alta. Y en casa le están acostumbrados, no piensan que me he vuelto loco porque estoy hablando solo. Esa es la forma de elaboración. Es que yo no sé qué otra forma posible puede haber para... Y cuando trabaja, por ejemplo, vamos a ver, usted trabajó mucho con Bioy Casares. Inventaron personajes. Sí. Inventaron autores, sí, Bustos Domecq. Sí, sí, pero en ese caso nos olvidamos de que éramos 2 personas. Es decir, no había ni cortesía, ni rivalidad. Bueno, de algún modo éramos Suárez Lynch y Bustos Domecq, y no importaba que una sugestión saliera, bueno, desde el lado de la mesa o de frente. Nos olvidamos de eso. Pero yo creo que en general los argumentos han sido más bien míos y las frases han sido más bien de Bioy. ¿Solía imponerse el autor inventado a ustedes? Sí. Muchas veces esto no nos gustaba, ninguno de los dos una frase, pero de algún modo Bustos Domecq o Suárez Lynch insistían y nos dimos cuenta que no podíamos hacer nada, que él había tomado esa decisión y que era mejor acatarla porque había ese tercium quid, ese tercer hombre. Que los dictaba, este lo que él quería. Qué raro ese fantasma creado por 2 personas a que no le gusta mucho lo que el fantasma escribe, lo que el fantasma les dicta. Es una amistad perdurable la de Bioy. Faltan en su vida, porque se han ido para siempre, algunos otros amigos, estoy pensando en Guiraldes. Bueno, y el Peirú, Manuel Peirú. Claro. Bueno, Francisco Luis Bernárdez. Claro. Bueno, yo era discípulo de Cancino Sassens en España. Casi nos ha muerto. De Victoria Ocampo también fue amigo. Sí, pero más. Aunque bien, a veces hubo bien. Algún encontronazo. Bueno, sí, hubo algunos, sí, pero yo lo conocí menos a Victoria que a Silvina. Sí. Pero ahora, Silvina está ahí como para hablar de sí misma. ¿Cómo era Victoria? Era bastante mandona, ¿eh? Pero bastante mandona. Ahora conmigo fue muy buena. Bueno. Esther, Semoraín de Torres, Victorio Campo fueron quienes me nombraron director de la Biblioteca Nacional, de hecho, porque yo aspiraba a ser director de la Biblioteca de Loma de Zamora. Y Victoria me dijo, no seas idiota, textuales palabras. Mandona. Sí. Y luego Esther me dijo, hemos aprendido, bueno, ya sabemos de quién, el arte de manejar las multitudes. Es muy fácil. Bueno, a Esther Semboraín se le ocurrió que yo podía ser nombrado director de la biblioteca. Habló con Victorio Campo. Y al día siguiente, ya el presidente tenía en sus manos un documento muy impresionante en que pedían ese nombramiento 4 sociedades. Bueno, 4, sí. Digamos así, colectivas, abstractas. Una, la revista Sur, que era naturalmente Victorio Campo, nada más. Otra, la Sociedad Argentina de Escritores, sí, que era Erro. Otra, la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, que era un señor Mackay. Y otra, el Pen Club, que era, creo que, Miguel Alfredo Olivera.
Se pusieron esas cuatro personas de acuerdo, firmaron con esos seudónimos abstractos, y entonces una candidatura muy poderosa, la mía, apoyada por cuatro entidades, generalmente cuatro personas. Está bien. Pero eso bastó. Bueno, y asombrosamente me hicieron director de la Biblioteca Nacional. Y bueno, yo estaba atónito. Pero ¿cómo voy a ocupar yo un lugar que ocupado Brusac? Y José Mármol también. Por eso quería aquel poema de los dones. Yo recuerdo, bueno, esa dinastía, digamos, de dos directores de la biblioteca, Brusac y yo, ciegos. Y después me dijeron que Mármol también había sido director de la biblioteca y también ciego. Pero felizmente yo no lo sabía, entonces me pareció muy difícil manejar a tres personajes. Borges, ¿cómo era para los muchachos de las décadas del 20 y del 30, para sus amigos y usted, porque había otros muchachos de diferente forma de vivir, la noche de Buenos Aires? ¿Qué significaba la noche para ustedes? Bueno, para mis amigos y para mí, sobre todo, una ocasión para recorrer toda la ciudad. Como Hernández, hemos hecho caminatas muy, muy extensas. Por ejemplo, yo recuerdo una vez, sí, desde San Juan y Buedo hasta el Puente Arcina. O si no, salir del centro y llegar a Quiero Chacarita. Sí, o por ejemplo, salir de Rivadavia y sí, Medrano y llegar a Saavedra. Sobre todo eso, así exploraciones de la ciudad. Además, la idea de descubrir a Buenos Aires, la idea de que era una ciudad secreta y que tenemos que descubrirla de algún modo. Sobre todo con este Bernardes, todos los domingos, a la noche o los sábados a la noche, salimos a caminar. Con Sul Solar también caminaban. Con Sul Solar también, sí. Bueno, yo diría que yo he conocido a dos hombres de genio. Serían previsiblemente el primero, Macedonio Fernández, y no menos previsiblemente el otro, este Sul Solar. Nosotros esperamos mucho del encuentro de ellos. No, cada uno fracasó con el otro. Sul Solar, Macedonio le pareció una persona muy, muy trivial, yo diría igual a cualquier otro argentino, y en cambio Macedonio Fernández dijo algo más terrible sobre Sul Solar. Dijo, es una persona que merece todo respeto y toda lástima, lo cual es terrible. Y esperamos mucho ese encuentro nosotros. Resultó que no. Claro, cada uno estaba en su mundo, y en dos mundos tan distintos. Pero en los últimos tiempos los críticos y los coleccionistas han descubierto la obra de Solar, su pintura. Pero desde luego, sí. Cuando yo cobré un primer sueldo, yo pensé, Sul Solar conoce tanta gente rica, nadie le ha comprado un cuadro. Entonces yo le dije a Sul que yo quería comprar ese cuadro de él. Me dijo, bueno, me dice, lo voy a hacerle precio de amigo. Este cuadro se vende, está marcado 100 pesos, pero yo le cobro 50. Entonces me dio ese cuadro, me cobró 50 pesos y me regaló además otro, este mucho más grande. A él le gustaba la idea del este comercio con la pintura. Él tenía una gran admiración por el pintor suizo, este Paul Klee. Y él decía que era muy superior a Picasso. Y en aquel tiempo no se podía hablar mal de Picasso, era como una herejía. En cambio ahora no puedo decir lo que uno quiere. Y a Sul no le gustaba Picasso y lo decía, ¿no? No le interesaba Picasso, mejor dicho, no sé si gustaba o no. De manera que, Borges, ustedes, con Jules, con Bernardes, con otros amigos, con Mastronardi. Mastronardi también, un excelente poeta. Mastronardi se carteaba con Jorge Guillén. Y Jorge Guillén me dijo que eran tan ingeniosas las cartas de Mastronardi que él había resuelto no contestarle, porque él no podía mantenerse a ese nivel. ¿Cierto? Como Mastronardi, bueno, digamos, inventaba cada frase, buscaba variaciones, era muy difícil el diálogo con él o la correspondencia con él. Y Jorge Guillén me dijo, caramba, yo lo quiero tanto a Mastronardi, pero no puedo seguir escribiéndole.
Ustedes buscaban, ¿cómo? Volviendo a la noche de Buenos Aires, buscaban Buenos Aires en la noche, pero bajo las estrellas, en sus calles, mientras otras gentes descubrían la noche en lugares cerrados. Eran dos formas de buscar la noche diferentes. Es cierto, sí. Yo no había pensado en eso. Y son dos maneras clásicas de buscar la noche en Buenos Aires. Sí. Tan diferentes, ¿no? Creo que Poe, en uno de los cuentos de él, sí, creo que es el de Muerto del Señor Morgue, el primer cuento policial que se escribió, que luego, bueno, ha tenido miles y miles de ramificaciones. Crimen de la calle Morgue. Sí, bueno, y él dice, el narrador, dice que él salía a caminar con Dupont y que el hecho de recorrer una gran ciudad de noche, cuando la ciudad está vacía, es un poderoso estímulo intelectual. El hecho de recorrer una ciudad, de saber que todo se está poblado y está poblado de gente que está durmiendo, que está soñando, que eso es un estímulo. Es decir, que Poe sin duda habría hecho lo mismo, si no, este no lo hubiera puesto en un cuento. Pero curiosamente, sí, en el mismo momento, argentinos de Buenos Aires están componiendo, encerrados en lugares de diversión, no al aire libre, lo que durante muchos años millones de argentinos y hombres, mujeres de todas partes del mundo han de cantar, que es el tango. O sea, la voz musical de Buenos Aires, cierto, nace, sí, encerrada, nunca al aire libre. Sí, pero eso diría mucho antes, supongo yo, ¿no? Bueno, principio, sí, del siglo, pero en los años 20. Se supone que su el tango amigo surge en 1880, creo, sí, ¿no? Pero sus amigos Saborido y... Cierto, sí, es algo posterior. Y Cadícamo, sí, son posteriores, ¿no? Y el mismo Cardiego, que también algo de tango tiene. Sí, quizá a Cardiego le haya convenido la muerte temprana, la muerte joven. Si no, ¿qué hubiera escrito? Quizá este letra de tango, sainetes, como que le ha convenido. Quizá un poeta le convenga la muerte joven. ¿Cuáles son las diferencias de ese anglosajón, de esa antigua lengua de hierro que usted ha dicho, con el inglés que hablan tantos millones de personas en el mundo de hoy? Bueno, en primer término es puramente germánico, pero no, en segundo término no sé, pero quizá lo más importante es que el inglés actual es un idioma, bueno, que casi no se oye, es un idioma en voz baja. En cambio, el inglés antiguo era un idioma muy sonoro, un idioma con vocales abiertas, que en inglés o en francés han desaparecido. Bueno, yo decirle, sin duda se lo he dicho muchas veces, el principio del Padre Nuestro en inglés actual y luego anglosajón en inglés antiguo. En inglés actual es Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Bueno, casi no se oye, pero en inglés antiguo es Fed arure, dude arton geovenum, sirin ama y halgot. Y se ve que, bueno, todo eso este retumba. Y en inglés actual este no retumba, en francés tampoco. Y el alemán creo que sí, el alemán conserva todavía vocales abiertas y consonantes ásperas, como el inglés antiguo. Volvamos a Ginebra. Pero cómo no, estoy siempre listo a volver a Ginebra. Fueron... Y cada vez que voy a Europa, paso dos o tres días en Ginebra. Y además, hay una felicidad especial, y han dicho estar en un lugar, bueno, me conocen dos personas. Una, mi amigo el doctor Simón Yishlinsky, médico en un barrio pobre. Y luego el señor Arnhem, que es dueño del hotel Stellar Ballet en la Rue de la Tour Maitresse, y nadie más me conoce. No, que yo salí desconocido de Ginebra y me gusta volver desconocido. Y es muy grato. Pues ¿qué encuentran en Buenos Aires al regreso, 5 años después, creo? Y bueno, yo diría que lo que yo encontré fue Macedonio Fernández. Porque yo volví con cierta nostalgia de Europa, como es natural, de tantos años. Pero luego pensé que había hecho bien en volver, ya que conocí a un hombre de genio como Macedonio Fernández. De modo que él, de algún modo, fue como una compensación por todas las bibliotecas europeas que yo había perdido. Estaba en el puerto esperándolos. Estaba en el puerto esperándolos. Qué buena memoria tiene usted. Usted sin duda estaba allí, de algún modo. Me lo dijo una vez y me emocionó mucho porque me di cuenta que usted estaba heredando, sí, porque, la amistad de su, sí, padre con Macedonio. Sí, mi padre lo quería mucho, Macedonio. Sí. Pero mi padre murió
38, el anochecido de Lugones, y lo hubiera querido verlo a Macedonio. Pero el Macedonio tenía tanto miedo a la muerte que este no vino nunca. Pero no porque no lo quisiera mi padre, sino porque él vivía con la obsesión de la muerte. Por eso él había inventado todos esos argumentos a favor de la inmortalidad del alma. Pero él no creía en ella. ¿Por qué? ¿O a qué cree usted que se debe el hecho insólito de que Evaristo Carriego, siendo usted un chico de 10 años, haya visto en usted, y lo haya dejado escrito en un poema a doña Leonor, haya visto en usted ya el horizonte del genio del éxito literario? Yo creo que debo haber sido un chico insoportable, muy pedante, para que lo notara y lo pusiera. Porque lo notó, pero unos versos, nota Carriego. ¿No? Pero sí. Se lo dice. Pero sí, desde luego. Tengo que haber sido insoportable, sin duda. O quizá el quiso halagar a mi madre. Eso es lo más probable. Sí, porque dice, y que tu hijo, el niño aquel de tu orgullo que ya empieza a sentir en la cabeza breves ansias de laurel. La verdad que son versos bastante flojos, pero son versos de circunstancias, digamos, sí. Bueno, y algo vio porque su cabeza se ha llenado de laureles después de eso, ¿no? Bueno, no sé, ahora acaban de peinarme. No de creo todo, que hubieran notado laureles de ninguna especie. De todos modos, le han dado dando, poniendo laureles en la frente en todas las ciudades del mundo. Es cierto, qué raro, ¿eh? Mi padre decía que él hubiera querido ser el hombre invisible de Wells. Y yo también, pero parece que no lo he logrado. Bueno, del todo ser invisible. Cuando llega de vuelta a Buenos Aires, Borges, ¿está decidido ya a publicar su primer libro? No. Yo siempre sabía que mi destino sería literario, pero yo esperaba que fuera menos en el sentido de escritor que de lector. Pero, desde que yo recuerdo, siempre escribía y siempre leía. Eso quiere decir que me habrán enseñado a leer y escribir entre los 3 y los 4 años, ya que la memoria alcanza los 4 años, según los psicólogos. Pero yo siempre estaba escribiendo y estaba leyendo, sobre todo. Ahora mi padre me dijo que no me apresurara a publicar. Don't rush into print, me dijo, hablamos en inglés con él. Y efectivamente, yo esperé, yo destruí, creo que 3 o 4 libros, pero el año 1923 volvíamos a Europa. Yo pensé, una buena ocasión para publicar un libro y huir. Y entonces mi padre me dio, sí, mi padre me dio 300 pesos. Y con eso se imprimieron 300 ejemplares del libro en la Plaza Tabalcarce, en la Plaza de Mayo, al lado de la pila de Tabalcarce, que no sé si existe aún. Bueno, sí, publicar un libro costaba 300 pesos entonces. Y ahora posiblemente un ejemplar de un libro cueste más. ¿Quién lo ilustró? Mi hermana dibujó la tapa. Que eran casas así, digamos, arquetípicas de Buenos Aires. Casas bajas, con azoteas, con patios. Me gustó mi hermana. Un grabado en madera, que no se usaba entonces. Y creo que después tampoco. Lo que se hace ahora son el linoleum, creo, ¿no? El madero, no sé si es eso. ¿Qué tal le parece, tantos años después, el libro a Borges? Tenga cuidado, Borges, porque no se puede decir de algún libro de Borges que no le gusta a uno, ¿eh? Así que tenga mucho cuidado con lo que dice. ¿Qué opina de aquel libro usted? Yo no sé, hace tanto tiempo que lo he publicado, pero yo creo que hay 1 o 2 composiciones atendibles, digamos. Hay un poema, el título es feo, se llama Llaneza, dedicado a Aide Lange y a quien yo quise mucho. Creo que ese poema puede, como dicen ahora, rescatarse. Y los demás, quizá les convenga el olvido que lo cubre ya. Usted ha salido del Buenos Aires de la primera década, ha salido de su infancia, ha salido de Ginebra, casi ha salido de 3 patrias. La primera, Buenos Aires, la infancia. Que se olvidó de Uruguay, patria. De Montevideo. Perfecto. Y de San Nicolás, bueno, sí. Muy bien. ¿Qué es el Borges de los años 20? Un joven, con amigos. Tengo que haber sido un pedante insoportable, me imagino, ¿eh? Pero leí y releí a Lugones. Bueno, es que toda mi generación se trataba, no de imitar a Lugones, pero de ser Lugones. Todos pensamos que escribir bien es escribir como Lugones. Y después descubrimos
que el estilo de Lugones es uno de los, digamos, de los 100 modos de manejar bien el castellano, pero no el único, como creemos nosotros. Qué raro, todos lo atacábamos a Lugones y era para librarnos de la habitación de Lugones. Y él se daba cuenta de eso, además. Porque yo recuerdo la primera vez fuimos a visitarlo a Lugones, muertos de miedo, Eduardo González Lanuza y yo. O sea, cada uno tenía miedo de que el otro se diera cuenta de que estaba aterrado. Entonces fuimos muy insolentes con Lugones, pero Lugones se dio cuenta inmediatamente de que esa insolencia era una máscara, que realmente estamos muy impresionados por él y nos perdonó esas impertinencias. No lo fulminó. No lo fulminó, le hubiera sido fácil a él, ya que él tenía el hábito de fulminar. Por eso la conversación era difícil con él, porque él fulminaba los temas. Sin duda yo le he dicho que Bernardes una vez se atrevió a mencionar el nombre de Charles Baudelaire. Y Lugones le dijo, no vale nada, punto y aparte. No justificó esa razón, tampoco dijo por qué no vale nada. Y además lo respetamos tanto Lugones que aceptamos esa sentencia de muerte. Y yo me atreví a hablar de Rousseau delante de él. Y él me dijo, un profesor francés, punto y seguido. Ya lo olvidarán, punto y aparte. Entonces uno se cansaba de esa serie de sentencias de muerte y el diálogo era difícil con él. Y así se fue quedando muy solo. Y cuando González Garaño me dijo que se había suicidado, me sentí apenado, pero no me asombró. O sea que me di cuenta de que Lugones estaba muy solo. Pero este tenía dos amigos. Uno era un poeta, autor de una comedia, La Bambina. Parece que nadie ha leído ese libro. Y a lo mejor es excelente. Y el otro, Gorshunov, Alberto Gorshunov. Y luego, yo no creo que él tuviera otros amigos. Lugones. Vivió muy solo. ¿Tiene la sensación que a usted le da Whitman de ser el protagonista, el autor, el lector de su obra? No. No, pero tú eres un poeta de veras, es otra cosa. Yo no. Yo soy un amanuense. Tampoco un simulador, porque no me tomo bastante trabajo. En todo caso, un involuntario impostor, digamos. Esa es una buena definición, ¿eh? Un involuntario impostor, sí. Y tengo miedo de que lo no se den cuenta. Por eso, de adelanto yo a decirlo. Hemos hablado de amigos suyos. Pero usted tiene amigos en todos los tiempos. Estoy pensando en Whitman. Es un querido amigo, Whitman. Sí. Yo estuve en la casa de él. Estuve en la casa de él, me llevaron a la habitación de él, se han conservado los muebles, está la cama, pude tocar la cama. Una casa más bien modesta, pero no ostentosamente modesta tampoco, normalmente modesta. En las afueras de Camden, las afueras de Filadelfia. Y yo diría que si en la literatura argentina usted tiene un amigo, no es ni Sarmiento, ni es Hernández, ni es Lugones, yo diría que es Ascasubi. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque lo he leído, Ascasubi, porque Ascasubi tiene un envión, una felicidad en Ascasubi, que desde luego no se da porque, bueno, Hernández, claro, escribió cierta tristeza, pero Ascasubi no. Ascasubi parece que llegaba así inmediatamente a la felicidad, una felicidad belicosa también. Vaya un cielito rabioso, cosa linda en ciertos casos, en que anda un hombre ganoso de divertirse a balazos. Bueno, eso es Ascasubi, evidentemente. Yo no puedo haberlo escrito. Un hombre ansioso de divertirse. Ganoso de divertirse a balazos es precioso. Sí, es muy lindo, sí. Ah. Oh, querelos, mi vida, los orientales, que son domadores sin dificultades. Que viva Rivera, que viva Lavalle. Tenemos la rosa que no se desmaye. Los de Cagancha se le unen al diablo en cualquier cancha. Por eso es lindísimo, sí. Pero era muy regular. Necesitaba así el estímulo de una batalla, de la víspera de una batalla. Necesitaba eso para ser un buen poeta. Cuando necesitaba escribir, no sabía hacerlo. Y hay una cosa curiosa en... Pero eso no es un argumento contra él. Por ejemplo, yo creo que Shakespeare necesitaba el estímulo de una representación, de los actores, porque si no, lo que hacía, no le salía bien. Pero el hecho de tener que preparar algo, de conocer personalmente a los actores, todo eso influía. Bueno,
impacto benéficamente en él. Y claro, los estímulos son distintos para cada autor, supongo yo. Más o menos Fernández me dijo que él escribía para ayudarse a pensar. Él no quería publicar. Es el primer libro de él, Papeles recién venidos, lo publicamos casi contra su voluntad, Alfonso Reyes y yo. Porque no tenía ningún interés en publicarse. Usted tiene algunas fobias literarias. Yo rechaza. Sí. Sí, rechaza algunos nombres, algunos. Sí, pero cuento después de que me equivocaba en general. Por ejemplo. A ver cuáles son. Por ejemplo, gente que son casi, bueno, mitológicos para miles de personas, son para usted fácilmente rechazables. Le voy a decir algunos nombres. Horacio Quiroga. Y bueno, es que sucede que he leído los cuentos de Quiroga. Creo que eso justifica que no aceptarlo. Sin embargo, esos cuentos, cuando uno los lee, no impresionan mucho. Pero después en la memoria, sí. Es decir, que Quiroga escribió esos cuentos no para ser, bueno, leído atentamente, sino para ser recordado después. Es decir, esos cuentos, bueno, cuestan cierto esfuerzo para leer, pero después uno recuerda como algo fuerte, ¿no? Sigo. Gabriela Mistral. ¿Usted ha leído algo de Gabriela Mistral? Bueno. Yo tomo la impresión de que era una pobre mujer. Yo querría que alguien visitara, pero hasta ahora no he conseguido, quieren visitar un buen verso de este Pablo Neruda. ¿Usted recuerda alguno? Bueno, sí. Pero parece que nadie recuerda ninguno. De Neruda se puede recordar alguno, ¿no? Bueno, ¿cómo no? A ver cuál. No me tome el examen. Puedo decirlo. Lo que pasa es que lo que es bueno para mí puede no serlo para usted. Bueno, pero eso quiere decir que usted siente un poco de vergüenza ante lo que recuerda. Yo dije Gabriela Mistral. Y a usted no le gusta. Y le voy a decir. No, me pareció además que era, digamos, profesionalmente chilena, profesionalmente sudamericana, que por eso gustó en Suecia, porque corresponde exactamente a la idea de que una escritora de Sudamérica tiene que tener sangre india, tiene que escribir de un modo sentimental, tiene que ser morena. Yo creo que ella cumplió con esos requisitos, nada más, pero la obra de ella, que yo recuerdo bastante floja, esto no recuerdo una línea de ella. Pero ahora me agregó a Neruda a la lista. Sí, la verdad es que yo he hablado durante mucho tiempo bien de Neruda, porque si no quedaba como un envidioso, porque le dieron el premio Nobel. Por asuntos de premio Nobel. Sí, pero realmente creo que no fuera tanto a Neruda. Bueno, yo le digo unos poemas espantosos. Usted no va a creer, me tiene poemas dedicados a la cebolla, a la lechuga, al apio. Es una vergüenza realmente. Pero mejor que este Huidobro será, bueno, no mata un punto muy alto, ¿no? No mata. No, yo creo que no. Yo recuerdo versos de Huidobro. ¿Sabes? Voy a decírselos. Un tren puede rezarse como un rosario. Yo creo que es difícil hacer un verso más débil que eso. Claro, eso quiere decir que los vagones del tren pueden compararse a las cuentas de un rosario. Pero no sé si una persona que pasa de un vagón a otro lo hace religiosamente o místicamente. Bueno, voy a seguir. Sí, sigamos. Poniendo sobre la mesa nombres. Pero ¿cómo no? Que rechaza. Bueno, Alfonsina Storni. Sí. Yo recuerdo un solo verso de ella, pero que es. Se refiere a los pájaros y a un árbol. Dice, alados inquilinos tocan sus dulces flautas. ¿Le parece buena la idea de llamar alados inquilinos a los pájaros? ¿Le parece una idea feliz? No sé. Bueno, ahora lo firmó ella, sí. Con este asunto de las indexaciones en el alquiler, bueno, eso es cierto, pobre pájaro, ¿no? Cierto, pueden ser desalojados en cualquier momento. Sí. Bueno, ¿no? A ver, ¿qué otras? O sea, no. ¿Qué otras fobias? Con Alfonsina, no. Hay quien dice que Borges, Roberto Arlt y Julio Cortázar son quizá vertientes de tres grandes formas de la literatura argentina de este siglo, por la cantidad de discípulos, de continuadores de su estilo, que inclusive han influido hasta en el habla de la gente. Yo no tengo ninguno que yo sepa, quizá ellos sí. Yo no conozco ninguno. Bueno, usted tiene, pero no es el punto de discusión. Acaba de morir Cortázar. Pues ya Cortázar. ¿Qué juicio le ha merecido Cortázar? Bueno, yo conozco los cuentos de él que me parecen admirables. Las novelas no, porque no soy lector de novelas. Bueno, yo lo habré visto a Cortázar 3 o 4 veces en mi vida. Yo dirigí una revista
titulada Los Anales de Buenos Aires, de una señora de Ortiz Basualdo. Y se presentó en la redacción, un muchacho alto, de barba, me trajo un cuento. Y me dijo, le diré mi opinión. Yo le dije, vuelva dentro de 10 días. Pero no pude esperar tanto tiempo, volvió a la semana y yo le dije, sí, tengo varias noticias para usted. Una, que su cuento está en imprenta, en prensa, y otra, que le ha gustado mucho a mi hermana, que ella lo ha ilustrado, va a salir con 2 ilustraciones en el próximo número. Yo me olvidé del episodio, ¿sí? El cuento era excelente, se llama Casa Tomada. Un cuento muy, muy lindo, una casa invadida por algo espectral. Y luego nos encontramos en París, y él me dijo que no había publicado nunca nada en su vida, y que él me debía a mí, bueno, esa sensación tan grata de ver su obra y su nombre en este letra de molde, de ver que ese texto había sido aceptado y publicado en una revista literaria, las ilustraciones le gustaron mucho también. Y yo le dije, bueno, qué suerte. Y después, esto no lo he visto, no se oyó nada de él. Ahora yo leí algunos cuentos de él, me parecían excelentes. Pero en cuanto a las novelas, la verdad es que yo no soy lector de novelas. Yo diría que fuera de Conrad, fuera de Dickens, fuera del Quijote, fuera de Dostoyevsky y de Tolstoy, creo que me olvido. ¿Cómo no le llamo a Moby Dick? A Moby Dick también. Pero no sé, sí, eso es más que una novela, yo creo. Un poema, ¿no? Sí, desde luego, entonces, bueno, serían 6 ya. Pero yo no leo novelas. Si seguimos su idea de que el Martín Fierro es una novela, leyó también a Hernández. Entonces, muy bien, entonces ya. Quedó bien, quedó. Pero no leyó Arte. No leyó Los Siete Locos, no, hay una novela de él que me impresionó mucho, que se llama... ¿Cómo es? Sí, porque yo escribí un cuento después, usando el argumento. El libro se llama... Es un muchacho que denuncia a unos malevos. Uno de los primeros libros de él. ¿Usted no recuerda el título? No, El Juguete Rabioso. Sí, El Juguete Rabioso, exactamente, sí. Y luego yo recordé ese argumento y recordé una experiencia personal mía y escribí un cuento. En ese cuento hay un personaje que se llama Alt, para que el lector recuerde a Alt, claro, que es el que ha sugerido el cuento. Los otros libros traté de leerlos y fracasé. Esos libros, no sé, parecieron así tan tremebundos, tan incómodos, lanzallamas. Esos libros parecieron ilegibles. Yo Arlock lo he visto, sí, 3 o 4 veces en mi vida, tal vez. Fue secretario de Ricardo Viriales. Y no, recuerdo una discusión. Él estaba muy entusiasmado con la revolución del 30. Y a mí me pareció que era horrible esa revolución. Y estaba muy entusiasmado, y a Uriburu le parecía un personaje heroico, y yo no compartí esa opinión. Pero qué raro, Bernardes también está entusiasmado con la revolución del 30. Y Arts, desde luego. No sé, posiblemente ahora no pensaría así. Hay otra cosa que me inquieta, Borges, que es su popularidad. Y un extraño, una extraña cosa que lo liga con millones de personas que muchas veces tratan de empezar la relación con usted rechazando, no, Borges, y terminan de... Mire, lo voy a contar. Vinimos en un taxi. Sí. Que el taxista le pida un autógrafo a un locutor o, no, o a un animador de radio y televisión. Bueno, es más o menos habitual. Es la popularidad que decía Víctor Hugo, que es la gloria en moneditas. Bueno, está bien. Esa es la diferencia que hay entre la popularidad y la inmortalidad. Es bastante fácil establecerla. Pero que el taxista diga, por favor, bueno, porque, dígale al señor Borges, bueno, que me firme. No, porque yo oí cuando usted le dijo a él que me pidiera. No, no, yo no le dije. Bueno, yo lo oí entonces. Yo no lo dije, le doy mi palabra de honor, no, yo venía en el asiento adelante. Mi palabra. Usted tiene que decir eso ahora, pero no. Tan inverosímil de eso. Usted pidió un algo para apoyar su mano, porque cierto, oyó cuando el taxista dijo, no puedo perder esta oportunidad. Cierto. Dijo así.
Ya puedo irme de vuelta a mi casa y no trabajar más en todo el día. Y yo estoy seguro que estaba refiriéndose a usted. Yo, se está enriqueciendo lo que él dijo. Muy bien. No. Yo le digo, ¿cómo es? Usted, y usted le dijo que me pidiera a mí, eso no, la verdad. ¿Cómo es la...? ¿Cómo es esa? ¿Cómo siente esa popularidad que es tan difícil encontrar para un escritor de su estilo y de su forma? A veces es incómodo. Eso me gusta generar porque no me conoce nadie. Y aquí sí, algunas personas me conocen. ¿Realmente prefiere vivir en una ciudad donde no lo conocen? Desde luego. Yo no tengo una duda. Una ventaja que tiene Ginebra es que no le hacen entrevistas. No, porque una vez me dijeron a mí, si querían que se avisara en un diario que yo estaba, y yo dije que no, que yo había salido desconocido de Ginebra y quería volver desconocido, para jugar un poco a ser el muchacho aquel, ¿no? Para perderme un poco demasiados años. Usted sabe que ha convertido la entrevista casi en un género, usted se dice que... Es cierto. Que Borges ha inventado el género. Sí, por ejemplo, bueno, usted no lo ha dicho todavía, pero siempre... Llega un periodista a casa y me pregunta, ¿estoy hablando con Borges o con el otro Borges? Entonces yo bostezo ligeramente y le digo que no es necesario recurrir a ese artificio, ¿no? Pues, eso es parte de una tradición. Yo no hice nada para eso. Bueno, escribí aquel texto, Borges y yo, pero tampoco estoy continuamente dudando entre cuáles de los dos soy. Borges, sí. Usted ha viajado en los últimos... tiempo sí, con Turquía últimamente. Con María Kodama. Sí. María Kodama, que es una alumna, es su amiga. No, no, alumna no, ella tiene una personalidad completamente distinta. Y lo que ella escribe, bueno, no se parece en nada y no quiere parecerse a lo que yo escribo. La gente se pregunta, no, ella... qué hondo lazo los une, qué entrañable, qué... No, es el lazo de una secretaria, de una alumna. No, de una no, amiga. No, secretaria no. No hay alumna tampoco, porque lo que ella hace no tiene nada que ver con lo que yo escribo. Absolutamente. Lo que ella hace podría parecerse más a lo de Lord Dunsany, a que no sé si ha leído o no. Lo que ella escribe son más bien como mitos, como leyendas. Cualquier texto de ella parece muy, muy antiguo. Los personajes son dioses. Y, bueno, hay sucesos que son anteriores a la creación del mundo. Es muy raro. Ella tiene como una mente mítica, una mente cosmogónica. Es muy raro lo que ella escribe. Y luego he escrito poemas también, pero no me ha mostrado ninguno. ¿En qué hablan ustedes? En castellano, naturalmente. Todavía no han podido hablar en anglosajón. Bueno, ella sabe más anglosajón que yo porque ella tiene vista. Yo no creo que nadie pueda hablar en anglosajón. Vamos a beber un poco. Uno puede llegar a descifrar algún texto para hablarlo, pero es imposible. No puede ser, como en el caso del latín, usado en una conversación ante quienes lo sepan. Posiblemente, pero yo no conocía a nadie capaz de hacerlo. Uno puede llegar a descifrar un texto. La hazaña de los judíos con el hebreo es notable porque resucitaron una lengua que era muerta, ¿no? Sí. Seguimos con sus libros, Borges. Usted sigue publicando algunos libros al cabo de los años. Tengo una mala noticia para usted. Tengo en prensa 5 libros. Uno, un libro que voy a publicar en colaboración con María Kodama, titulado, el título no es original, Atlas, que es un libro sobre nuestros muchos viajes, ya que, bueno, estuvimos en Edimburgo, conocemos todos los estados de Estados Unidos, estuvimos en Egipto, en Islandia, en el Japón, últimamente, nuestro último descubrimiento ha sido Turquía, Grecia, es la segunda vez que vamos. Bueno, eso va a ser un libro de textos y de fotografías, pero de fotografías inventivas, ellas, bueno, no sé, collage o algo así. Esta es la parte de ella, aunque ella también escribirá algo. Luego tengo en preparación un libro de cuentos. Pero lo único que puedo decirle es que el título del libro será La memoria de Shakespeare. Luego tengo un libro de poemas, pero el título no me ha sido revelado aún. Y luego sigo escribiendo así periódicamente y notas. Así. Pero en los años 20 y en los años 30 seguimos publicando, después de aquel primer libro. Algunos de esos libros han merecido los volúmenes de las obras completas. Algunos usted dijo, esto no. No, desde luego. Es que yo realmente, consentí a la publicación de las obras completas para excluir ciertos textos. No para incluir los otros.
Es decir, la verdadera razón, la verdadera justificación de ese libro es la omisión de tal o cual volumen, cuyo título no voy a divulgar porque no quiero hacer propaganda. Pero hay dos libros míos y para omitirlos, yo le dije a Frías, porque estaba de acuerdo, que se publicarían las obras completas, para poder omitir esos dos libros. Pero que yo habría debido omitirlos a todos. O sea que Frías es el no editor de esos libros, no es el editor de los otros. Es cierto, sí. Claro. Sobre todo el no editor. Para mí lo importante es eso, es la omisión. Pero de pronto usted aparece, Borges, como el, ya no como el poeta o como el ensayista que ha publicado, sino como el gran creador de obras de ficción. Bueno, es que es lo que me ha salido menos mal, yo creo, ¿eh? Aparecen ficciones, sí, el Alep, el Jardín de los Senderos. Si hubiera que elegir un libro, habría que elegir... Yo vacilo entre el informe de Brody y el libro de Arena, pero quizá el libro de Arena sea mejor. Pero esos no son los libros que lo han consagrado. Usted cuando publica esos libros tiene 40 años de consagración. Sí, yo le debo... Yo diría que ficciones y el Alep... Sí, y yo le debo esa consagración a Caviat, a Roger Caviat. Él estaba personalmente enemistado conmigo. Él incluyó un libro mío, Ficciones, de esa colección, de la Croix du Sud. Y él me votó por el premio Formentor. Y entonces se fijaron en mí, en este Buenos Aires. Yo le debo, bueno, mi fama, llamémoslo así, sobre todo a Caviat, a Roger Caviat. Borges, a veces pienso que uno de los grandes temas de su obra es la búsqueda del absoluto. Sí, pero hasta ahora no lo he encontrado. Bueno, usted pone toda la memoria en la memoria de un paisanito uruguayo. Eso es cierto. Pone toda la vida en el trayecto de una bala. Es cierto. Pone todo el universo. Sí, bueno, es que ya tenga razón usted. Pone todo el universo en un agujero en el espacio, bueno, todas las cosas en una moneda. Bueno, entonces le agradezco esta revelación. Bueno, a usted. Pero la pregunta es. Usted me ha revelado, yo no sabía, bueno, pero sí. Quizá tenga razón, ¿eh? Usted ve, los críticos lo inventan a uno, ¿eh? Uno es un pretexto para los críticos. Y usted es el crítico en este momento. En los últimos tiempos usted ha hablado mucho de su ateísmo. Sí. No, pero eso quiere decir que descreo de un Dios personal, pero no que descrea de un propósito ético, bueno, digamos, en el universo o en todo caso en mí. Eso quiere decir simplemente que yo no creo que haya un individuo, sobre todo si vamos a imaginarlo, bueno, formado por tres personas, yo no creo que haya un individuo en este momento que sea Dios, pero que haya algún propósito en el mundo, sí. Y entonces podríamos pensar en un propósito estético y, ¿por qué no?, en un propósito ético. Eso diría que es lo más importante, claro, que tendiéramos hacia el bien. Y yo trato de ser un hombre ético, pero desde luego no siempre lo soy, no siempre lo he sido. ¿Vamos a hablar un poco de política? Bueno, en este momento es un tema grato, pero es imposible que eso ocurra. Pero vamos a hablar de política a través de su vida. Yo no sé si influidos los muchachos de aquel tiempo por ingenieros, aparecieron algunas páginas que victoreaban a la revolución bolchevique. Bueno, ya, la yo segunda fui uno de ellos, pero no fue por influencia de ingenieros. Yo escribí unos poemas saludando a la revolución rusa, pero eso fue hacia poco antes de la conclusión de la guerra. Claro, porque es que el comunismo significaba otra cosa entonces. Ahora creo que significa ahí el zarismo. Imperialismo ruso, en aquel tiempo no, era una voluntad de fraternidad entre los hombres, la misma palabra, un contenido del todo distinto. Después aparece Irigoyen y aparecen algunos poemas y también por lo que uno sabe en el corazón y en la cabeza de esos muchachos. Sí. ¿Es cierto? Sí, es verdad. Ahora... Después desaparece Irigoyen y aparece el viejo y glorioso Partido Conservador. Bueno, yo me afilié al partido y alegué como razón, cosa que no les alegró a ellos, que el Partido Conservador tiene la ventaja de no poder suscitar hasta ningún fanatismo. Pero no sé si eso les gustó a los conservadores. Pero la verdad es que nadie puede ser fanático del Partido Conservador. Y actualmente no estoy afiliado a ningún partido. Recibí la noticia de las elecciones con una gran alegría y con cierta incredulidad que me dura aún. Es imposible que haya ocurrido eso. Si admitimos ese milagro, podemos suponer que va a ser el primero de una serie de milagros. De todos modos, Borges, nosotros hablamos
de gente, de hombres, de mujeres. En definitiva, estamos hablando del ser humano, del misterioso y secreto ser humano, ¿no? Este ser humano del siglo XX, de 1984, ¿es el mismo del siglo XIX? ¿Es el mismo del siglo XVIII? ¿Es siempre el mismo? Yo creo que sí. ¿Qué diferencias puede haber? Usted alguna vez me dijo que el hombre del siglo XVIII era el mejor de todos. Me dijo un siglo razonable. Bueno, ese siglo parece superior al XIX. Pero no los hombres de ese siglo. ¿El siglo o los hombres de ese siglo? En todo caso, la gente trataba de ser razonable. Y ahora más bien la gente se jacta de no serlo. Ahora, Oscar Wilde dijo que el hombre, en cada instante de su vida, es todo lo que ha sido y todo lo que será. ¿Eso qué querría decir? Que hay, bueno, que de algún modo uno está en todos esos tiempos, o simplemente que hay algo en el individuo que no cambia, que perdura a través de las cambiantes circunstancias. Yo pienso al revés. ¿Sería eso lo que querría decir? No. Yo pienso, y lo aprendí de usted, de una línea suya. ¿Qué? Que dice, pronto sabré quién soy. Me parece que el último momento de la vida del ser humano es recién el momento totalizador. Bueno, cuando yo escribí eso, yo pensaba en un momento después de la muerte, ¿no? Claro, pronto sabré quién soy. Sí, es el final de un poema, ¿no? Sí. Pero no sé si lo pensé realmente o si pensé que eso era... Por razones literarias convenía concluir ese poema. Sí. Pero la frase está bien. Pronto sabré quién soy. Sí, la frase está bien. ¿Cree usted la inmortalidad, Borges? No, ahora no. Tengo la esperanza, lo que decía mi padre, de morir enteramente, morir cuerpo y alma. Es lo que quería. Usted llora la muerte de su madre, doña Leonor, pero con el tiempo el recuerdo no es el del día de su muerte. No. Sino es el de los felices días. No, y es tampoco ese recuerdo que cada mañana hay una fracción de segundo durante la cual yo pienso que ella está en su pieza. Y cada vez que yo vuelvo a casa, pienso que ella está en su pieza. Los otros días tuve que ir a la Recoleta. Me pareció horrible, y realmente lo es, las bóvedas. Y pensé, bueno, si hay alguna parte del mundo en que no están mis padres, o mis mayores, es aquí. Esto es demasiado atroz. En cambio, en la casa de ellos, ¿por qué no?